Claro que sí. La institución Miles Semilleros del Valle del Mantaro quiere hacer un agradecimiento muy especial a los padrinos que han donado la gran orquesta sonora Jauquina. A los señores, al señor Marco Galarza y esposa Elsa Lozano. Al señor Edgar Rojas y esposa Adela Lozano. Al señor Javier Aguilar y esposa Consuelo Galarza. Un agradecimiento especial, especial a ellos. Ellos han donado la orquesta sonora Jauquina. Ellos son del hermoso distrito de Mato, hoy por hoy considerado como la segunda capital tunantera. Un agradecimiento a los padrinos que han donado la gran orquesta sonora Jauquina. Se va preparando la siguiente exposición de tunantera, Virgen del Rosario, bajo la coordinación de Walter Verástegui. Ellos estarán participando con la Orquesta Sinfónica del Perú. ¿Y cuál es el lema de esta gran institución cultural?